todos, bienvenidos al arte del tejido. El día de hoy les quiero mostrar cómo hacer esta carpetita. Esta carpeta mide 33 centímetros de diámetro. Bueno, antes de empezar quiero agradecer a todos los que ya se han suscrito, muchísimas gracias por su apoyo, y a todos los que no se han suscrito los invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Para esta carpeta voy a estar utilizando estos dos hilos, los dos son del número 2. También voy a estar utilizando mi ganchillo del 1.50 milímetros. Ustedes pueden usar el hilo y el color de su preferencia. Vamos a empezar haciendo una cadena corrediza. Y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a unir a la primera cadena con punto deslizante. Vamos a subir 3 cadenas que corresponden al primer punto alto, más 3 cadenas de separación. Dentro de este anillo vamos a hacer más 7 puntos altos separados por 3 cadenas, haciendo un total de 8 puntos altos separados por 3 cadenas con estas de acá. Entonces aquí vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas. Dentro de este anillo vamos a hacer otro punto alto, 3 cadenas. Volvemos a hacer un punto alto. Y así de esta forma vamos a trabajar hasta tener 8 puntos altos separados por 3 cadenas. Aquí ya tengo 8 puntos altos separados por 3 cadenas. Ahora vamos a cerrar aquí en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a caminar a este espacio con un punto deslizante. Y vamos a subir 3 cadenas. Dentro de este espacio vamos a hacer más 4 puntos altos, haciendo un total de 5 puntos altos con las cadenas. Dos. Tres. 4, 5, una cadena y en este espacio 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo punto, en el primero y en el último. Vamos a subir 3 cadenas. Aquí en el mismo punto, un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, 2 puntos altos. Y aquí tenemos 7 puntos altos. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este punto 2 puntos altos. En el siguiente punto un punto alto. En el siguiente un punto alto.
En el siguiente punto un punto alto y en el último dos puntos altos. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Yo voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. En esta vuelta vamos a hacer 7 puntos altos dobles cerrados juntos, haciendo un punto alto sobre cada punto de base. Vamos a subir 4 cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble sin terminar. En el siguiente un punto alto doble sin terminar. Y así vamos a hacer un punto alto doble sobre cada punto de base. Aquí tenemos 7 puntos altos dobles. Hacemos lazada y cerramos todos juntos. Vamos a hacer 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. En este espacio vamos a hacer un punto bajo, 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. En este punto un punto alto doble sin terminar. En el siguiente un punto alto doble sin terminar. Así vamos a seguir haciendo un punto alto doble sobre cada punto de base. Y vamos a tener 7 puntos altos dobles cerrados juntos. Hacemos lazada y cerramos juntos. Y así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar aquí en la primer cadenita que está aquí con un punto deslizante. Hacemos 2 cadenas, apretamos bien y cortamos. Aquí yo voy a hacer el cambio de hilo. Con el hilo blanco vamos a empezar en cualquiera de estas hojas. Aquí, a donde se juntan los puntos, en esa cadena vamos a hacer un punto bajo. Dentro de este espacio vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este punto vamos a hacer un punto bajo. Y dentro de este espacio 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este
punto, un punto bajo, y de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar aquí en el primer punto bajo que hicimos con un punto deslizante. Vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto más tres cadenas de separación. Aquí en el mismo punto vamos a hacer un punto alto, cinco cadenas, 4, 5. Aquí en este punto vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas y más un punto alto en el mismo lugar. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este punto vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas y más un punto alto en el mismo lugar. Y así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a hacer un punto deslizante dentro de este espacio y vamos a subir tres cadenas. En el mismo lugar, un punto alto, tres cadenas y más dos puntos altos. Cinco cadenas, 3, 4, 5, en este espacio dos puntos altos, tres cadenas y más dos puntos altos. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a caminar con puntos deslizantes a este espacio. Vamos a subir tres cadenas y en el mismo espacio más dos puntos altos. Tres cadenas y aquí mismo tres puntos altos. Uno, dos, tres. Tres cadenas. Y aquí en este espacio, agarrando las dos vueltas, vamos a hacer un punto bajo. Tres cadenas. Y en este espacio, tres puntos altos. Tres cadenas. Y más tres puntos altos. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a caminar con puntos deslizantes a este espacio. Vamos a subir tres cadenas
y más 2 puntos altos. Tres cadenas y más 3 puntos altos. Aquí vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este espacio, 3 puntos altos. Tres cadenas y más 3 puntos altos. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a caminar con puntos deslizantes a este espacio. Vamos a subir 3 cadenas y más 2 puntos altos. Tres cadenas y más 3 puntos altos. Aquí vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este espacio, 3 puntos altos. Tres cadenas y más 3 puntos altos. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a caminar con puntos deslizantes a este espacio. Vamos a subir 3 cadenas que corresponden al primer punto alto más 3 puntos altos dentro de este espacio. Tres cadenas. Y en este mismo espacio, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenas. Y aquí, agarrando estas dos vueltas, vamos a hacer un punto bajo. Cuatro cadenas y en este espacio 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas y más 4 puntos altos. 1, 2, 3,
4. Y así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta, así es como va quedando. Aquí vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a caminar con puntos deslizantes a este espacio. Vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto, más tres puntos altos en el mismo espacio. Y tenemos cuatro puntos altos, tres cadenas y más cuatro puntos altos en el mismo espacio. Dos, tres y cuatro. Aquí vamos a hacer 10 cadenas. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este espacio, 4 puntos altos. Tres cadenas y más 4 puntos altos. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Con punto deslizante vamos a caminar hasta este espacio. Vamos a subir tres cadenas que corresponden al primer punto alto, más tres puntos altos dentro de este espacio. Dos, tres y cuatro. Tenemos cuatro puntos altos, vamos a hacer cuatro cadenas. Y en el mismo espacio, más cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este espacio vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas y más 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Aquí vamos a hacer dos cadenas. Apretamos bien y cortamos. Vamos a hacer el cambio de hilo.
para hacer la última vuelta. Con este color de hilo vamos a empezar en cualquiera de los abanicos y vamos a empezar aquí. Vamos a dejar dos puntos y en el tercero vamos a hacer un punto deslizante. Vamos a subir tres cadenas. En el siguiente punto, un punto alto. Y dentro de este espacio, vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 cadenas y sobre este punto, un punto bajo. Aquí en el mismo espacio, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. En este punto, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Cinco cadenas, 3, 4, 5. Y agarrando estas dos vueltas vamos a hacer un punto bajo. 5 cadenas, 4, 5. Dejamos dos puntos y en el tercero hacemos un punto alto. En el siguiente un punto alto. En este espacio, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 cadenas. Sobre este punto, un punto bajo. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. En este punto un punto alto, en el siguiente un punto alto. De esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta. Voy a hacer la mía y ya regreso. Ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar en la tercera cadena del primer punto alto con punto deslizante. Vamos a hacer dos cadenas. Apretamos bien y cortamos. Esta y todas las hebras las vamos a pasar para atrás y las vamos a esconder por el medio de los puntos para que no se vean. Bueno, y así es como quedó nuestra carpeta. Miren qué linda quedó. Esta la pueden estar utilizando como portaplato, como centro de mesa, o pues para lo que ustedes gusten. Bueno, pues si les gustó el video, los invito nuevamente a que se suscriban, a que compartan, a que le den like. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Muchas gracias a todos por ver el video, que tengan un bonito día y hasta la próxima.